Eclo se fue para el coño. ¿Ah? Eclo, ¿no vas a entrar? Sí. ¿Y dónde estás, pues? Aquí en mi casa, bro. ¿Y tú? Yo cojo rápido, yo. Pero yo no te escucho tu mujer, weón. Tranquila que está dormida. Estoy. M4. Ah, tú eres la mujer de Electra. M4, ¿qué es eso? Designate marca, Mike. Ok, ahora sí, en nombre de Dios vamos a poder jugar. En nombre de nuestro comandante supremo. Así es. Viva la religión bonita. Nos fuimos. Joder. Vamos a seguir mejor el camino tradicional, porque ahora ya está como que más largo la vaina. El camino tradicional es por aquí. Vale, marico, estas armas que dan aquí son bien de pingo, ¿no? En una puta columna, ¿oyeron? Porque si salga de la columna lo plomeo, no joda. Véngase pues. Mira, chamo, vamos vale, a hacer pues algo. ¿Quién coño? Hay un rifle que es similar al de sniper, que es el que agarra siempre. Es este que está aquí. Ajá, ¿quién lo tiene? Sí, este que está aquí. ¿Quién es este maliquito que está aquí que lo tiene? Ese que está revisando sí, el inventario. ¿Quién es? Carlos. No, yo tengo una DMS, sí. DMS. Bueno, Carlos, tú te vas ahí conmigo. Ustedes, muchachos, miren, allá enfrente tienen la vida. Yo la cambié. Escuchen. Al sur, suroeste, 250. Allá hay enemigos, en esa casa de allí. ¿La ven? Vean para allá, no jodas. Suroeste, 240. 250. Sí, oh. 200 metros. Sí. Ay, yo lo veo. Se van ahí a las ruinas que tenemos al suroeste, 240. Las ruinas que están ahí a 50 metros, 100 metros. Suroeste 240, ¿la ven? Sí. Se van ahí, van a esperar órdenes. Yo me voy a ir con Carlos. Mira, ya, Electro, si te fijas bien en la casa donde hay enemigo, hay uno en el techo y ese no va a ver. No. Así que quemalo. No, acuérdate que hemos llegado allá sin que nos vean. No te ponga caimán. No, pero cuando lleguemos allá, o sea, para saltar, ese tipo no va a ver. Ah, bueno, no, de bola, es que no vamos a saltar así. Porque la vaina es que, mira, si ustedes se acuerdan, cuando jugamos ayer, de allá de 220, baja un gentío, weón, que nos flanquea y nos jode. Sí. De allá de 220, 230. Entonces lo que voy a hacer es que yo me voy a ir con Carlos, vamos a ir para las piedras que están aquí, al sur 180, y cuando ellos empiecen a bajar, para flanquearlos ustedes, nosotros los quebramos. ¿Me explico? Sí. Entonces, ustedes van a abrir fuego desde allá, desde las ruinas, van a eliminar, van a asaltar la villa y nosotros vamos a estar allá en las piedras matando a los que los quieran flanquear por la izquierda. ¿Me explico? Sí. Ven, yeah. Denle para las ruinas, pues. Vente, Carlos. Por aquí no nos ven. Váyanse agachadito, con paciencia, que no los vean. Yo voy a estar más que todo de supresión, porque con esta bicha yo no tengo precisión de lejos. Pero por lo menos les hago supresión, pues. Y Carlos, que si tiene un arma como para eso, va a matarlo. Ok. Llegamos a la ruina. Ok. Vayan visualizando los contactos, vayan repartiéndoselo a la hora de que se prenda el peo. Mira, están disparando, están disparando. Abran fuego. Carlos, vamos a cazar los carajos que están. Sí, te escucho. Pero estos maricos no me escuchan, crack. Están en 260, Carlos. ¿Ves un pueblo que está allá? Como a 500 metros. Mira, ya. Ve la camioneta, Carlos. Yo creo que no, que te quemen la artillero primero, marico. Dime, Eclo, dime. Ah. Creo que no me escuchaba. Hay una camioneta en 257, marico, 257. ¿Lo viste? Es el que nos está disparando. Mate su tiempo, Carlos. Hay múltiples contactos a 290. ¿Los ves? Están en columna.
Sí, ya voy a ver. Enemy spotted. Technical. 600 meters due west. Voy a matar a uno que le está disparando a los muchachos. Ah, bueno. Están pendientes. Mira, ve, aquí ya va uno a flanquear. Under fire. Está en el monte, Carlos, en el monte. En el maizal. Abatido. Bueno. Hay más. Mira, abriendo su mente por la derecha, ¿no? Hay un grupito que no está pendiente todavía. Ya lo vi. Dale, por la izquierda. Tumbe la pared, weón. Ya lo veo, ya lo veo. Este 270, calma. Ya lo veo. Estás escondiendo el cielo, amigo. Maten al artillero, marico, maten al artillero, ¿no? ¿Cómo que era? ¿Qué es su presión? Mira, la espalda en... Ya la veo, ¿no? Ya cayó el artillero. En 250, 240 bajan bastante enemigos flanqueando por el lado izquierdo. Esos son los que le están pegando encima. Electro, ¿avanzamos posición o qué? Sí, ya ves que la camioneta viene, Carlos, la camioneta. La camioneta avanza. O este 280. Pero no tiene artillero. Ah, no tiene artillero. Avancen, muchachos. No, uno por uno. Oye, aquí el artillero. Hay enemigos del lado izquierdo pendiente. En el lado derecho, también. En el medio de la ciudad. En la camioneta. La camioneta se mueve. A lo que se acerca. Vale, prende al otro. Voy yo. Enemigo a 270, 500 metros. Bloqueado, yo lo veo. Estoy escondiendo los muros. 626 metros. Ese. Abatido. No es entonces que yo... 271. Ey, camioneta por la derecha, cuidado. Se está por la derecha. Le veo varios. Otro batido. Bien, me voy a explotar el carro, no, ¿verdad? Con nosotros, ya. No se lo puedo reparar. Acuérdense que al final de ese complejo hay enemigos en las casas. Ya avanzamos, ¿no? Sí, avanza. Voy a cruzar. Ya, como el carro, ya. Mosca, el vehículo tiene atrás. No, a 279, Carlos. Ah, okay. 500 metros, 279. Detrás de la casa de piedra ahí. En el complejo, muchachos, del lado izquierdo ahí, contacto. Voy a coger esa posición. 282. Batido. Ajá, matado. 282. Voy a avanzar la posición por ahí. Puta, la más izquierda. Ahí está el centro, cuidado, enemigo enfrente. Enemigo enfrente. Vienen cerca, Carlos. Avisa que me van a disparar, marico, porque estaba yo abierto. Quitaba por el otro lado. Granada. Voy a saltar un par, muchacho. Mira, voy a tomar la casa del frente, ¿viste? ¿Sí? La que tiene los pisos. Vale, al viento. Pero cuando está con el camino. Estoy aquí pegado a la pared atrás en el complejo. Atrás hay otro, de eso. Estoy tomando la casa del segundo piso.
¿Viste el gentío que salió de aquí, Carlos? Si no nos hubiésemos venido para acá, nos hubiesen caloteado todos allá. Sí, sí. Ahí por la derecha está. Por la derecha está limpio. Intenté en la izquierda de complejo que lo que hay contacto. Sí. Hay uno que está disparando aquí, güey. Vamos a vigilar el complejo desde aquí. Disparando. Vamos a guiar a los muchachos aquí. Vigila el complejo, Carlos, y ve si puedes ayudar a los muchachos. Yo vigilo la zona aquí, que no vengan más. ¿La misma dirección? Sí, sí, cumpliendo. El complejo, marico, para donde fueron los muchachos, a 300 grados. Las casas, el conjunto de casas que está ahí, 300 grados. ¿Qué? 310. ¡Epa, enemigo! Lo maté. 3, regroup. Presidente Saki. No, pero está rápido ya. Ok, los muchachos limpiaron el complejo 42. Vamos a dirigirnos al complejo 40, Carlos, que no debe haber mucha gente. Muchachos, ustedes avancen con precaución al complejo 41. ¿Oyeron? Copiado. Carlos y yo vamos para el complejo 42. Complejo 40, perdón. Y vamos a tratar de seguirle brindando cobertura desde la izquierda. ¿Para qué? ¿Quién va a hacer la puerta? Okay. Por ahí me dispararon esto. PNT. Escuché un GL, sí, weón. No, pero eso fui yo, weón. Ah, ok. Dale, toque loco, sal. Pero más agachada, marido. Vamos al frente, ¿no? Al final. Mira, vamos por el maizal, tengo una idea. Creo que no conozco para el maizal. Este 80, al lado de las casas, en el monte. ¿Por qué no? Bueno, en el monte no, en el maizal. Se agachó. Yo creo que monte por la derecha, ¿viste? Hay un granadero por ahí lanzando. Estamos en esa posición, ¿no? Lo batí. No, fueron ellos los que lanzaron él. Déjame ver. No lancen más granadas, marico. No, ese no está limpio. Uy, están lanzando granadas. Vamos para la casa. Retrocedemos. Avanza conmigo, sí, Carlos. Ya. Creo que está en el... la trinchera. Ya me quedan la vista con los monoclares, marico. Van avanzando enemigos en la posición de ellos, loco. Se va a disparar. Dime dirección. 280. Mira, 220 y gente que te burga, marico. 220. Mira. Hay gente en 194 y gente en el que está en el lado de la ruina. ¿Lo viste? ¿Tú, loco? No, mira, lo veo, marico. Disparando. Me están disparando. Escucho disparo por la izquierda, voy a revisar, Carlos. Yo creo que es un mortero, ¿viste? Vente, vamos a abrirnos por aquí, por la derecha, ya sí. Lo vi. Oh, sí. Por este lado ahí, Carlos. Cubre ahí. Ya, están disparando aquí hacia donde estamos nosotros en la casa. Cubre ahí, Carlos, vente para acá, Carlos, ayuda. No te veo, ¿qué? Mosca, hay una camioneta. Mierda. Eco se perdió, Mariclo. Eco se perdió. En el edificio a la derecha, usted. Herido. Hay una camioneta en el oeste. Eco, te perdiste, Mariclo. Nosotros no sabemos dónde estuvo. Estoy herido, Mariclo. A las 11. En la camioneta. Mariclo, pero la camioneta está allá, weón. Mariclo, está agarrando cobertura, weón. Le están lanzando granadas. ¿No viste que nosotros salimos corriendo y ahí estamos cerca de ti o qué? Voy a seguir, va. Y ahora bien, ¿qué tal? Pero, marico, cuidado ahí la zona, vamos, que están lanzando. Lanzan granadas muy cerca. Mire, muchachos, no lo podemos cubrir ahorita en este justo momento. Mira, Electro, yo tengo la mejor idea, marico. No me detengas por aquí. No te asomes. Vamos por este lado, marico. Dale, vamos. Sí, vamos por aquí, tú, Eclo, y por eso, por otro lado. O sea, considera que tienes que irte por otro lado. Por aquí es mejor, marico, vamos a darle de la zona. Rifleman, 200 meters front. Enemy fire, 3, 2, 1.
cúrate, 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 cúrate. Mierda, marico, me bajaron otra vez, weón. ¿Dónde está? Carlos, trata de meterle el artillero, yo te curo. ¿En Maizal? Está para lo sí, este. Ahí cerca, en la pared. Vamos, ratito, no te escuché. Trata de matar ese artillero, rápido. ¿Reviste, peluca, no? No, no, no. Estaba 5 metros mío, me... Ahí estoy, cruzando la pared, ahí está. Recargo. Moca, moca. Por la derecha, Electro, para poder ver lo que puede. Oeste 240, Carlos. 700 metros, más o menos. Moca, granada. Estoy usando de humo para... Vale, revive, revive, revive. Hay que tirar aquí, vamos a jalar para atrás, ¿no? Aquí. ¡Rico, te vas a hacer el cabo! Voy, voy, lo voy a revivir. Lo estoy curando, lo estoy curando. El carro viene, humo, el artillero, Carlos. No, no. Está a la derecha, weón. No, por aquí, amarico. Vamos moviendo por aquí. Coño, tengo una cosa que ha pegado. Dale. Hay enemigo aquí, ya va. Cuidado, cuidado, cuidado. Enemigos van para allá. El artillero, el artillero, el artillero. Para lanzar GL. Carlos, van a flanquear a los muchachos. Ese es todo. O este 300, 500 metros. Nos dispara granadero. ¿Le pegaste tú o le pegué yo, una huevo? ¿No? ¿Tú? ¿Qué pasa? Que yo no me meto a gente aquí con esta mierda, weón. Esta mierda es más imprecisa que estamos aquí, saltamos. Mira, mire, si me ponemos la casa que está allá adelante, peluca, esto. Dale, dale. Mierda. Arícola, no, no, el artillero, no cruce, no cruce, el artillero, no, el artillero. Maten el artillero y cuando puedan. ¿Dónde está? Pero no, no, no. ¡Take your fire! Es que tienen que joder, no, me salvo de este enemigo. Enemigo bajo, Carlos. No, no, no. Es la artillera de ¿qué hay? ¡Free! ¡Return to formation! ¿Qué hay, Eric? Yo sé, marico, te estoy diciendo que retroceda, que tiró granada. No, bueno, yo voy a retroceder, marico, pero... El puto cayó. Me caga. Verga, viene el carro, huevón. Escucha la camioneta. Es que estaba debajo nosotros la camioneta. Marico, ya va, que el tipo me lanzó un pepazo. ¿Usted está cerca de la camioneta? Sí, huevón, viene por nosotros. Coño, con razón. Y hay contacto. Lanza, revive. Revive. ¿Para qué nos dio? Yo también me puedo remontar y lanza una granada de humo. Lanza granada de humo. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No sé nada. Yo me quedé sin bala. No me puedes retroceder. Mate, oh, ¿no te puedes parar, peluca? No, pero ahorita no, marico, tengo el tipo ahí. Estoy ahí acostado. Ahí viene, lo veo. Aguanta un pelo, aguanta. Dale, dale, dale. ¿Dónde bajan los polígonos? Sí, contra el donde es. Ahí como que lo mataron. Ah. Sale 564 segundos para morir. Arrastro, arrastro, yo tengo supresión aquí. No, no, no. ¿Cómo que sé? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Te revivo de una. Verga, explota esa mierda, wey. Ahí viene otra. Ah, no, es la misma. Ok, ahí está. Subito de aquí, wey. Felipe. ¿Qué es esto, marico? ¿Qué me pasó? ¿Por qué se puso la pantalla negro? ¡Man! 75 meters right!
Mierda, marico, lo tenemos aquí, weón. Rally up. Estoy dando sí, se ve loco. Marico, lo tenemos aquí al lado, weón. Me rellene cuando pueda, sí. Cúrame. El único que está mirando como loco. Sí. ¿Qué vaina es esta, vale? Hay un tipo allá, no te vayas a mover, Carlos, que te puedo pegar. Tiranos por aquí, por aquí, por afuera. ¿Ves la trazadora? Sí, sí, me da él. Mata a ese tipo, que no le puedo pegar. Epa, chamo, como que veo gente más gente abajo. Batido. Vamos a reagruparnos, Carlos, con ellos. Okay. No, me está servible. ¡Free! Ya la pegaron a nadie porque avanzamos por la casa esa. Sí. Más que nadie mismo, eso. ¿Todo electro? Sirve la camioneta. ¡Ey, listo aquí! Hay un granadero listo disparando, huevón. Vamos, sirve, le volví mierda. Sí, ese estaba, weón. ¿Lo mataste? Vente. ¿Sí? ¡Ay, marico! ¡Qué mojón! Él se lanzó la granada antes de morir. No, porque el mío está de lado, girando de lado. Dale a la E, a la Q. Nada. Te vuelve loco cuando revive, ¿no? Está de lado, bro. Ya, pero ustedes están en qué complejo, muchachos. Ya sale. 41. Ok. Ya estoy a revivir. Vale, ya estoy listo. ¿Estás listo? Sí. Voy a acercar a la casa esa que tenemos ahí de armura. Free! Rally up! Thank you.